Nosotros, al final de cuentas, ahorita revisamos parte de lo que son participaciones que pueden llegar el próximo año. Danos oportunidad, se está revisando, se están viendo con todas las dependencias, tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos, con los criterios que apenas nos estamos enterando. Tendremos reuniones en todo este mes de septiembre y la primera semana de octubre con ellos, con nuestra gobernadora, para que después tengamos reuniones también con los diputados y veamos el impacto y los nuevos proyectos. Lo que le puedo decir es que Aguascalientes seguirá creciendo en todas las acciones. Es lo que ahorita estuvimos viendo en gabinete. Siempre lo ha dicho nuestra gobernadora, la prioridad está salud, está educación, está seguridad, está la parte de infraestructura, todos los apoyos sociales. Eso es lo que él lo ha dicho y seguiremos con esa directriz. ¿Y en qué porcentaje más o menos? ¿De cuánto quedaría el próximo año? Eso todavía no les puedo decir. Espérenme, porque como hubo el cambio de lo que ahorita te comento, danos oportunidad de seguir analizando toda la ley de ingresos y con mucho gusto les informamos. Normalmente no hay disminuciones. Nosotros esperemos que el próximo año será mayor. Siempre debe haber un crecimiento y así lo vamos a poner en el paquete económico, tanto de ley de ingresos y el presupuesto de egresos.